¡Hey! ¿Pero qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy tenemos el After Patch para duplicar coches de una manera no tan masiva, pero obviamente ya tenemos un truco para duplicar que es muy sencillo, muy fácil. Pero antes, no olvides dejar ese botón like, como también suscríbete y activa la campanita. Si lo haces, vas a tener buena suerte. El día de hoy te va a salir el truco a la primera. Primero que nada, ¿qué vamos a requerir? Ocupamos unas instalaciones. Da igual si tú tienes las más caras, las más baratas, da completamente lo mismo, pero es importante, es parte esencial de ese truquito. Como les digo, las más caras, las más baratas, no importa. Después, el siguiente requisito es tener un coche que vamos a perder. En ese caso, yo te recomiendo un coche que te cueste $0. Ese lo puedes tener almacenado en cualquier garaje. En donde tú quieras lo puedes tener ese cochecito. El siguiente requisito es tener motos adentro de nuestras instalaciones. E igualmente una moto fuera de ellos en cualquier garaje también la puedes tener. Entonces compras la moto en un garaje y también las metes aquí mismo en las instalaciones hasta que se llene la capacidad de todo el garaje, y eso también va a ser de suma importancia para el glitch. Después ocupamos lo que va a ser nuestra torre ejecutiva igualmente, y el garaje también lo tienes que tener lleno porque va a ser importante para el truco. No sé si funcione con otro garaje que lo tengas lleno, igualmente lo puedes intentar, pero en ese caso yo lo vi que hay que tener lleno ese garaje. Pero les digo, si usted lo quiere intentar con otro garaje, lo pueden hacer. Y esos serían todos los requisitos para este videito. Igualmente, en una parte, si quieren hacerlo más rápido, se puede teletransportar. ¿Cómo se hace eso? Primero que nada, opciones, icono del mapa, actividades, y tienes que darle mostrar absolutamente todos. Ahorita ya te enseño más o menos en el videito cómo se va a hacer eso, porque obviamente lo vamos a ocupar para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, ahora sí, venimos con el coche que vamos a duplicar. En ese caso yo voy a duplicar un Easy Futurista, que este vehículo nos da casi 1.800.000. Apretamos aquí flecha izquierda para entrar a la Avenger. Le vamos a hacer cualquier modificación. Ahí le hacemos los frenos, círculo, y le vamos a poner salir del Avenger. Eso es importante, darle salir del Avenger. Aquí se les va a quedar como frisada la cámara, pero no importa, ahorita va a cargar. Y después lo que vamos a hacer también es muy sencillo, muy fácil. El truco no está complicado, la verdad, mis panas. Entonces, aquí una vez que ya cargó, nos va a bajar el vehículo. Nos volvemos a subir. Y cuando nosotros estemos arriba, vamos a apretar R2 o RT en Xbox para salir a la calle, botón de acelerar. Aquí nos salimos del coche, vamos a la parte de vehículos y devolvemos ese vehículo al almacén. Lo va a dejar ahí en las instalaciones. Después solicitamos ahora sí nuestra Fagio, que esa Fagio la tienen que solicitar de un garaje, no sé, random. No tienen que ser las instalaciones. E igualmente, si no la quieres solicitar de ahí, le puedes llamar al compa mecánico y pedírsela de ahí mismo. Ahí, como ven, nos aparece la alerta que esta madre está llena. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, muy fácil, cambiarla por una moto. No sé si funcione con un coche igualmente, pero igual te recomiendo que la cambies por una moto. Si lo quieres intentar por el coche y nos quieres decir si en verdad sirve, pues obviamente coméntalo ahí abajo. Pero en ese caso, yo te recomiendo que la cambies por una moto que compres ahí Fagios. Entonces está el garaje lleno y por acá tenemos la Fagio. Entonces la cambiamos, y esta Fagio y estos coches no los vamos a perder. El coche que vamos a perder tiene que estar en un garaje random, no necesariamente, tiene que estar aquí mismo. Entonces, para que lo tengas en cuenta, lo puedes tener, no sé, en el taller de arena o en cualquier garaje random como te acabo de mencionar. Aquí vamos a subirnos al vehículo que estamos ocupando para duplicar, y lo que vamos a hacer aquí, apretar flecha izquierda, nos va a meter al Avenger, pero no nos mete con el coche. Ahora sí viene lo que va a ser el After Patch. Aquí lo que tenemos que realizar es meternos hacia la cabina, y después como que nos va a salir un pantallazo. Aquí no hacen absolutamente nada, solito el juego los va a sacar afuera en el garaje de las instalaciones o ahí mismo en las instalaciones. Les puede tardar un poquito, pero no tardó tanto. Para nos tarda como menos de 10 segundos. Aquí, como ven, estamos aquí afuerita. Lo que vamos a hacer, no hacer absolutamente nada, y los va a sacar a la calle, pero en una zona muy muy random. Ahora sí le van a llamar al compa mecánico y le van a solicitar el vehículo que van a querer perder. Por eso te recomiendo que sea un vehículo totalmente gratis, obviamente. Entonces le llamamos al compa mecánico.
Ah, primero, antes que nada se me olvidó que tienes que devolver el vehículo personal al almacén, pero igualmente creo que este paso no es tan importante porque el coche no aparece al lado de nosotros. Entonces, tan solo que nosotros le llamemos al compa mecánico, pues estaría facha, ya el compa no lo trae. Y ahorita van a ver lo que tenemos que hacer a continuación, que igualmente es muy fácil. Entonces, aquí abrimos los contactos y vamos a buscar a nuestro gran amigo el mecánico y vamos a solicitar ese coche que nosotros queremos perder. Igualmente te vuelvo a recordar que el vehículo que vayas a perder, pues obviamente que te cueste $0, no te vayas a equivocar con un coche modiado, un coche que te cuesta muchísimo dinero, porque ese vehículo ya no lo vas a poder recuperar nunca más. Entonces, aquí ahora sí estamos llamándole al hombre este y creo que lo tenía en los últimos garajes y es el camaleón, no sé cómo se llama ese vehículo. Entonces lo solicitamos y una vez que usted lo solicite vamos a esperar a que nos llegue. Una vez que ese vehículo nos llegue nos tenemos que dirigir hacia nuestras oficinas ejecutivas y como les digo ahí en el garaje lo tienen que tener absolutamente lleno. No sé si funcione con otro garaje random que tengas igualmente lleno, lo puedes intentar, a lo mejor posiblemente sí te funcione. Entonces aquí vamos a buscar una actividad muy cercana a ella y nos vamos a teletransportar para hacer ese paso rápido, que igualmente tú te puedes ir, no sé, en un helicóptero de seguro, pero nunca vayas a sacar un coche personal tuyo, o te puedes llevar ese camaleón que tienes ahí, también te lo puedes llevar. Entonces aquí buscamos a un amigo que tenga diferente puntería, puede ser si estás en Play 5, Anahuac 1P5, si estás en Play 4 puede ser Anahuac 2P4, perdón. En Xbox sí tienen que buscar en diferente puntería porque no les va a salir Anahuac en una sesión privada. Aquí primero que nada nos unimos a la partida, aceptamos primera, rechazamos la segunda alerta y ya estaría lo que es el teleport. Así de sencillo, así de fácil. Después de aquí vamos a robar un coche que no sea tan caro a un NPC por ahí. Mejor no lo robamos, mejor se lo pedimos prestado. Aquí nos atropella, pero pues obviamente si nos atropelló lo que puede hacer es prestarnos tantito su coche. Entonces lo bajamos amablemente. Y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos al taller o al garaje más bien que tengas lleno aquí mismo. Entonces yo tengo el garaje 1 lleno. Como ven, aceptamos la alerta, no hacen absolutamente nada y van a aparecer en las instalaciones mágicamente. Entonces aquí está cargando, está cargando, está cargando un ratito. Aquí estamos, no hacemos absolutamente nada, un pantallazo y aparecemos aquí mismo en las instalaciones. Les digo que es muy sencillo hacer ese paso, no es nada del otro mundo. Y ahora sí, nos vamos a acercar el vehículo que seguimos duplicando. Ahora sí, ya viene la parte final de ese truquito, ya para que tengas un vehículo duplicado de una manera fácil y sencilla. Entonces aquí mismo nos vamos a subir al cochecito que estamos ocupando para duplicar. Apretamos flecha derecha, le hacemos cualquier modificación, círculo, círculo, y le vamos a poner salir del vehículo. Y ya estaría, tenemos un auto duplicado de esa manera. Es muy fácil, muy sencillo. Ahorita les voy a enseñar que ya tenemos el auto duplicado. Le vamos a llamar al compa mecánico y del garaje donde pedimos el coche que vamos a perder, ahí mismo está Lizzy y ya no va a aparecer el camaleón, lo van a ver a continuación. Entonces marcamos, creo que era el garaje de abajo, ese mismo. Y aquí está el Easy Futurista y ya no aparece el camaleón. Eso quiere decir que lo duplicamos con éxito. Ya tenemos un cochecito para venderlo. Ahora sí, vamos a esperar que el mecánico no lo traiga. Y ya después lo vamos a meter ahí mismo para que ustedes vean que sí tenemos ese coche duplicado. Igualmente en este video no te hice ningún corte para que veas que el truco está funcionando 100% real. Aquí no hay trucos falsos, mi pana. Y ahora sí nos vamos a meter rápidamente a las instalaciones. Si están llenas no importa, ahorita ya no queremos duplicar. Si quieren volver a duplicar tienen que hacer absolutamente todo lo que vieron en este video. Lo que yo te recomiendo si quieres duplicar masivo, hay uno de motos que ese ya lo sacamos. Te lo voy a dejar en la descripción de este video e igualmente te lo voy a dejar en la pantalla final del videito, porque sé que ese truco te tardas muchísimo tiempo por cada duplica. Y además el de las motos también es placa limpia, te va a dar un poco menos de dinero pero es más rápido. La moto, si la tienes mejorada al máximo, la Deck Bike Futurista, te va a dar aproximadamente 1,500,000 por cada Easy. Te da 1,800,000, son 300,000 de diferencia. Entonces vale más la pena duplicar las motos, porque acabo de abrir la placa también ahorita, lo van a ver ustedes, y lamentablemente esta madre es placa sucia. Si tienes placa Yantok o placa personalizada, pues si vas a duplicar con ese método yo te recomiendo que vendas 3. Si tienes la placa de los santos solamente te recomiendo vender uno por día.
Y ahora sí, mis panas, pues esto ha sido todo. Si este video te ha gustado, te ha servido, no olvides dejar ese botón de like, como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Igualmente, si ya sale otro truco más fácil, más sencillo, aquí mismo lo vas a tener. Entonces, te recomiendo que actives esa campanita. Igualmente, si tienes alguna duda, puedes comentar ahí abajo, que te voy a estar dando un enorme corazón. Y yo me despido, mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima. Adiós.